Molt bona nit i benvinguts a Temps d'Esports. En el programa d'avui parlarem sobre València Bàsquet, qui va perdre ahir el primer partit d'Eurolliga com a local i qui tindrà demà l'oportunitat de refer-se de la derrota contra el Futbol Club Barcelona Lassa. Anem amb més notícies de la setmana. El torneig de tenis femení celebrarà la segona edició del 18 al 26 de novembre en les pistes del Club de Tenis València. Una de les característiques d'aquest torneig és la celebració paral·lela a la competició de conferències i taules redones sobre esport en general i tenis en particular. Este año contamos con la presencia de Judith Murray, la madre de Andy Murray, que bueno, nos hablará de su filosofía a la hora de formar jóvenes deportistas. A nivell esportiu, Anabel Medina, directora del campionat, ha destacat la presència de les millors tenistes com... Tita Torró, de Silvia Soler i de Paula Badosa. Pero como decía antes, la lista del torneo va a salir la primera semana de noviembre, pero estamos seguros de que vamos a tener un cartel muy, muy bueno, porque la semana en la que estamos es muy importante para poder competir en Australian Open. A més, el patrocinador principal, el Banc BBVA, ha apostat pel l'Open Ciutat de València, debuta a la Real d'este esport a València i en la comunitat. BBVA siempre busca patrocinar aquellos eventos que en el aspecto más local tiene mayor llegada, y realmente el tenis y el deporte en general en esta comunidad y en esta ciudad tiene un especial arraigo. Per últim, la diputada d'Esports Isabel García ha declarat que aposten per donar suport a l'Open Ciutat de València per a que es consagre amb el pas del temps. La diputada també ha destacat que hi ha que aprofitar el bon moment que viu el tenis a nivell nacional. Tenemos que aprovechar también el tirón que supone tener a Muguruza como número uno del mundo, a los éxitos de Nadal, y aprovechar todo este tirón para dar a conocer más un deporte como es el tenis, pero sobre todo para poner en valor también el trabajo dentro del mundo del tenis femenino. L'Open Ciutat de València comptarà en competicions individuals i dobles que es disputaran sobre terra batuda en un dels torneigs més importants de tenis femení que es disputa a nivell nacional. El torneig podran seguir-lo en directe en esta casa en 7 Televalencia. València Bàsquet va perdre el primer partit d'Eurolliga a la Fonteta davant l'AX Armani Milan per 98-103 després de dos pròrrogues. Els de Xus Vidorreta tenien el partit controlat en el tercer parcial, però els italians van aconseguir igualar la renda i forçar el període extra. Finalment, i gràcies a un encertat Gerrels, l'AX Armani i Milan aconseguia tancar la segona victòria en la seva participació en l'Eurolliga. Ha sido un partido duro con dos prórrogas, que ahora mismo pues, bueno, es un mal momento porque el Valencia Basket ha controlado este partido durante prácticamente 38 minutos. Y después, en la segunda prórroga, pues se ha perdido un partido en el que el equipo ha tenido una gran ventaja. Ha dicho que no, en ese momento que el equipo tiene una gran ventaja no se han castigado las ventajas, que después en el último cuarto se han fallado muchos tiros abiertos, muchos tiros con jugadores solos, no se han anotado lanzamientos cerca del aro, y que Gerrels ha sido clave para el desarrollo del partido, porque él sí que ha anotado esos tiros cuando han tenido la posibilidad de lanzar solo. La competició europea no para, i demà mateix València Bàsquet tindrà l'oportunitat de refer-se de la desfeta visitant el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Futbol Club Barcelona Lassa, primer en Eurolliga i diumenge en Lliga. Avui tenim amb nosaltres a Carlos Villar. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Diego? Pues nada, dura derrota ayer, muy dura. Si te parece, comenzamos hablando de la victoria que completó València Bàsquet contra Retabet Bilbao en el partido de Liga Endesa. Sí, fue un partido bastante feo de los dos equipos, muy duro, con muchísimas faltas. Al final hubo incluso polémica con las antideportivas, pero al final lo importante es que València Bàsquet se llevó la victoria. Creo que muy sufrida, pero merecida, porque al fin y al cabo demostró que porque es uno de los líderes de esta Liga Endesa, ¿no? Con 7 victorias y una derrota, y creo que se impuso la mayor calidad de los de Xus Vidorreta. No fue muy holgada esta victoria, pero yo creo que merecida al fin y al cabo. Y una victoria que demuestra que València Bàsquet es clave el juego en equipo, ¿no? Con 5 jugadores por encima de 12 de valoración. Sí, fue muy importante Green, como siempre, con 19, pero yo creo que empezamos a ver un buen Sastre, un buen Fernando Sanemeterio, que creo que son complementos clave, por fin van cogiendo el ritmo tras las lesiones, y al final estos dos jugadores siempre van a estar ahí, ¿no? Reforzando al que posiblemente sea el mejor, Eric Green o Bojan Duljević, depende del día. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, el análisis de Xus Vidorreta sobre el partido de València Bàsquet contra Retabet Bilbao. Es que en la previa hablé que esperaba el Bilbao Bàsquet del partido contra el Real Madrid y no el del partido contra el Barcelona, porque sé que es un equipo con un gen competitivo enorme, y así ha sido, ¿no? Creo que ellos han hecho un partido mejor, han mejorado notablemente sus prestaciones defensivas. Creo que además han creído
en el planteamiento, notablemente en el planteamiento que ha hecho Carles, que ha sido muy bueno, doblando a nuestros hombres grandes, doblando a Eric Green, asumiendo riesgos, y eso ha sido mérito del rival. Es decir, cuando tú estás un poco peor, pues en cuestiones como las que hemos hablado, de las pérdidas iniciando un sistema, la defensa del rival poco tiene que decir, pero cuando el contrario dobla constantemente a Eric Green, dobla constantemente a Bojan Dubljević, hay que darle el mérito a los jugadores y al entrenador rival, ¿no? Yo creo que ellos nos han puesto dificultades ahí, pero nosotros también hemos sabido pues reaccionar cuando la cosa pintaba peor. Como destaca Chus Vidorreta, ¿no? El Valencia Basket fue capaz de resolver en los momentos clave del partido. Sí, y eso que, como bien dice, pararon muy bien a los pivots. Para mí había una superioridad tremenda de Bojan Dubljević y Tibor Pleiss sobre la pintura de los hombres de negro del Bilbao. Pero sin duda, Mikel Gladnes, el pívot, el center de los de Carles Durán, creo que se impuso con claridad tanto a Bojan Dubljević como a Tibor Pleiss. A mí fue una cosa que me sorprendió, por muy buena defensa que preparara el equipo bilbaíno, pero yo creo que por ahí fue por donde sufrió más el Valencia Basket y por eso le costó tanto. Al final fueron los jugadores exteriores de Valencia Basket los que tuvieron que imponer su ley, Green, Sastre y San Emeterio al poder, y yo creo que gracias a ellos pues por fin se consigue la victoria. Pero desde luego, desaparecidos Tibor Pleiss y Bojan Dubljević, que es el primer partido en la temporada que pasa, ¿no? Que ambos están desaparecidos. Bueno, y otra de las buenas noticias que nos dejó el partido y que nos va dejando en conforme va avanzando el tiempo es la vuelta de jugadores como San Emeterio y Sastre tras lesión, que parece que están volviendo a un buen ritmo, ¿no? Sí, lo decía Chus Vidorreta durante la semana, es que ha habido muy poquitos entrenamientos que hayan podido completar estos dos jugadores. Joan Sastre, Fernando San Emeterio, entre la cantidad de partidos tremenda que hay, con Euroliga y la Liga, apenas pueden entrenar. Y creo que en el entrenamiento es donde se puede mejorar y donde se mejora físicamente más allá de los partidos y por tanto van cogiendo el ritmo y se va demostrando. No fue así, por ejemplo, Sastre no estuvo tan fino en la Euroliga en el partido de ayer, sí que lo estuvo en ese partido contra el Bilbao. También es verdad que hablamos de un nivel a lo mejor de jugadores exteriores ayer en el Olimpia de Milano mayor que el del Bilbao, pese al buen hacer de Todorovic y de Mumbrú en este partido. Bueno, y jugadores como Sam Vanrossum y Guillem Vives, que pese a recuperarse de sus lesiones, Sam Vanrossum tuvo el susto con el tobillo, parece que ha podido jugar, pero no acaban de estar al 100%, ¿no? Se está notando mucho. Yo creo que el principal problema del Valencia Basket está siendo el puesto de base. Si bien están jugando bastante bien, se van turnando Sam Vanrossum y Guillem Vives, creo que sobre todo Vives, con esas molestias constantes que tiene, no acaba de mostrar el nivel que se espera. Vanrossum, recordemos que viene de una lesión grave, se ha preparado todo el verano, ha jugado el Eurobasket, va poquito a poco cogiendo el nivel que se puede esperar de él, pero Guillem Vives no le da esos minutos, si bien unos minutos parece que sí, otros minutos parece que no. Y sobre todo se está notando en defensa, porque en ataque pueden ser bastante importantes un día, otro no, porque tienen muchos jugadores a los que asistir, pero se está notando mucho en defensa. Yo creo que ayer, por ejemplo, contra el Milán, sufrieron mucho y los jugadores exteriores, igual que De Colo el otro día con el Cesca, están haciendo un daño tremendo a la defensa del Valencia Basket. Bueno, y ayer que la Fonteta fue testigo de la primera derrota en casa de Euroliga de este Valencia Basket, que es su tercera consecutiva. Sí, tercera después de Fenerbahce, después de Cesca. Ayer yo creo que más inesperada, sobre todo por cómo se dio. El Milán es verdad que venía con una sola victoria, 5 derrotas. Venía con un fichaje importante, que al final se vio lo importante que podía ser, Curtis Jarrells, que bueno, metió 30 puntos, pero a priori el Valencia Basket en casa era un partido que podía ganar. De hecho, se fue hasta de 17 puntos a mitad del tercer cuarto, 62-45. ¿Y qué ocurrió en esos 5 minutos que quedaban de tercer cuarto? Que hubo un colapso absoluto, un colapso ofensivo absoluto, una defensa bastante floja y de hecho el parcial fue de 2-13 en esos 5 minutos, 2 puntos que metió Bojan Dubljević de tiro libre. Por tanto, estuviste 5 minutos sin anotar un tiro de campo. En una Euroliga eso no te lo puedes permitir. Aparecieron Gudelak hasta su lesión y sobre todo Curtis Jarrells y Theodor, el pequeño base americano del Milán, que creo que hizo estragos en la defensa. Ni Sam Vanrossum ni Guillem Vives pudieron pararle y de hecho consiguió hasta incluso la última canasta con 74-72 para forzar la primera prórroga. Es verdad que luego tuviste el famoso tiro de Eric Green, pero hubo muchísimos fallos anteriores. 3 minutos sin anotar de nuevo en esos 3 minutos finales de partido, 3 minutos sin anotar. Te mete Theodor el 74-74 y tú tienes 13 segundos y no se te ocurre otra cosa a Eric Green que jugar un triple. Yo no lo entendí, los entendidos en baloncesto. Chus Vidorreta tampoco, tampoco como declaró en rueda de prensa. Chus Vidorreta intentó hacer ver que él prefería, y yo creo que todos, que penetrara, ¿no? Más allá de penetrar hasta adentro, que a lo mejor era muy difícil por la defensa del Milán, un tiro más cercano. Lo lógico es tener más posibilidades de anotar, sobre todo si vas empate. Pero así fue.
Pues vamos a escuchar ya las palabras del técnico de Valencia Basket, Chus Vidorreta. Hombre, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más profundo, que hubiera intentado ir para adentro, ¿no? Pero pues él ha tomado la decisión de tirar de tres, yo seguro que no lo hubiera metido, ¿no? Hemos tenido mala decisión ahí, mala decisión en la primera prórroga cuando íbamos en contraataque y nos hemos parado. Bueno, yo creo que cuando se pierde un partido que llevas mucha ventaja, siempre hay muchas malas decisiones, pero creo que no hay que cebarse con esas dos, ¿no? Creo que ha habido seguramente más problemas previos y mucho acierto del rival. Bueno, hablamos de una competición en la que hay muchísima calidad y nosotros, bueno, nosotros hombres claves, cuando hemos tenido, como te digo, la ventaja y hemos tenido que mantenerla, no hemos sido capaces de conseguirlo. Creo que ahí ha estado la clave del partido, no tanto en que un último tiro con un partido empatado pues no se tome la mejor de las decisiones. Insisto en que Milán hasta hoy no había jugado Curtis Jarrett, es un jugador que conocemos, ha estado especialmente afortunado en el lanzamiento de tres y nosotros pues no lo hemos estado cuando íbamos ganando en el marcador y hemos tenido varias situaciones abiertas o en pintura, ¿no? Yo creo que ahí se explica el que el Milán haya ganado. Bueno, pues como señalaba Chus Vidorreta, importante defender esa ventaja que tenías en el tercer cuarto. 17 puntos y se te escapa. En la Fonteta, el público es verdad que estuvo un poco frío en todo momento. Ni cuando remontó en Milán apretó demasiado. Yo en otras ocasiones he vivido una Fonteta mucho más caliente. Ayer, no sé si era por el frío que empieza a hacer en noviembre en Valencia, pero estaba un poquito fría, yo lo eché de menos. Lo eché de menos, igual que eché de menos, yo creo que una defensa más fuerte de Valencia Basket. Muchas penetraciones de Theodor o de Curtis Jarrett fueron bastante sencillas, apenas cometiste faltas personales. Lo que quiere decir que no defendiste tan duro como podías, sobre todo cuando veías que se te acercaban. 67 puntos entre Gudelak, Curtis Jarrett y Theodor. Más de la mitad de los puntos del Milán, 103 al final, en una segunda prórroga que fue nefasta. Fue nefasta. La segunda prórroga no valió ya para contar para el partido, porque yo creo que el partido se perdió en esa remontada que te hace el Milán, en ese último balón que tiene Green y los anteriores que tampoco metes, y luego en la segunda prórroga con 85-85 en ese último intento de Guillem Vives, que tampoco hacía falta un triple, pero yo creo que pensó que quedaba menos tiempo y se jugó el triple de lejos y tampoco entró. Por tanto, se perdió hasta tres veces el partido. Bueno, finalmente el balance de Valencia Basket, que ya va negativo, en 4 derrotas y 3 victorias. 3-4, no están mucho mejor los otros equipos de ACB, están peor el Baskonia y el FC Barcelona con 2-5, está el Unicaja igual que tú, y el Real Madrid solo con una victoria más. Lo digo porque los equipos de ACB están sufriendo en esta Euroliga y el Valencia Basket tampoco hay que tirar las alarmas porque es uno más de esa pelea que yo creo que va a ser muy larga en estas 30 jornadas y creo que va a pasar también por ganar los partidos en casa. Ayer no se consiguió, ahora tienes una revancha contra el FC Barcelona que aunque sea Euroliga no deja de ser un rival que conoces bien y lo más importante yo creo que es recuperar el factor psicológico. Después de la dura derrota de ayer, ir a Barcelona, que sufrió una derrota igual o más dura, porque tras ir ganando de 26 puntos en Alemania contra el Bamberg, perdió. O sea que imagínate cómo llegan ambos equipos psicológicamente. Creo que el que mejor empiece se va a llevar el partido. Bueno, ¿y cómo crees que va a ser esa doble oportunidad que tiene ahora Valencia Basket, como comentabas, primero mañana en Euroliga y domingo en Liga? Para mí es igual de importante uno que otro, porque no olvidemos que la Liga es la que te da al final la oportunidad de jugar en Europa el próximo año. Pero lo primero es lo primero y la necesidad aprieta y creo que mañana contra el Barcelona en Euroliga hay que ganar. Hay que ganar sí o sí, como sea, contra un Barcelona tocado, que da una de cal y dos de arena, que el otro día le gana al Real Madrid. Es verdad que el Real Madrid está muy tocado por las bajas, pero de repente pierde 26 puntos de ventaja en Alemania. Yo hacía tiempo que no veía algo así. 26 puntos. Parece que han recuperado jugadores como Rakim Sanders, Víctor Claver, pero hay otros que no acaban de dar la talla con Sito Alonso, como ante Tomis, que ha perdido todo el protagonismo que tenía en años anteriores. Sí que es verdad que Oriola, por ejemplo, empezó muy bien y ahora se ha ido diluyendo, ¿no?, en este equipo. No sé, muchísimas dudas. Yo creo que Sito Alonso está un poquito dubitativo en este inicio de temporada y tiene que aprovechar eso el Valencia Basket, pese al traspiés de ayer. Yo creo que hay plantilla para dar un susto, al menos, ¿no? Es complicado el Palau Blaugrana, pero yo soy optimista. Veremos si Valencia Basket es capaz de lograr la victoria mañana. Muchísimas gracias. A ti, Diego, como siempre. Buenas noches. Fins así el programa de We The Temps de Sports. Estaré molt pendents de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Bona nit.